Hola, eh, muy buenas noches. Eh, yo soy el doctor Roberto Concepción, cardiólogo del Hospital DiPreca Di y Clínica Las Condes, eh, y soy miembro del Departamento de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. Y en la noche de hoy tenemos el agrado de tener este último webinar de la serie de síndrome cardiorrenal. Eh, especialmente vamos a abordar el síndrome cardiorrenal tipo 5, que se asocia más bien a, a, a situaciones más crónicas. Y me acompañan eh, dos amigos y expertos en el tema. El doctor Eduardo Lorca. Eh, el doctor Lorca es nefrólogo, eh, académico de la Universidad de Chile. Eh, Eduardo es eh, docente en el Hospital del Salvador y es ex presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. También trabaja en, el, en la Clínica Integra de Santiago. Y el doctor Gonzalo Godoy. Gonzalo es eh, internista, diabetólogo. Eh, jefe del departamento de odontología de la clínica alemana y académico también de la Universidad de Chile y el Hospital Salvador. Así que vamos a tener un, un caso clínico eh, y para hacer alguna dis discusión eh, sobre el tema. Voy a compartir nuevamente. Ahí estamos, bien parece. Eh, bueno. Eh, <coughs> La verdad, que eh, los que han participado ya en estos, en estos webinars anteriores, ha sido un ciclo básicamente de, de síndrome cardiorrenal. Eh, y el síndrome cardiorrenal se define como un desorden fisiopatológico que afecta tanto, obviamente, el corazón como el riñón y que puede expresarse en forma aguda o en forma crónica. De manera que la, la, eh, la difusión de un órgano induce a la difusión de órganos de, del otro órgano. Y esto eh, inicialmente fue descrito en pacientes agudos, pero también ha sido descrito en situaciones más eh, crónicas. La clasificación del síndrome cardiorrenal, probablemente ya la han visto en las anteriores, pero puse esta diapositiva para recordar. Esta es la clasificación clásica de ronco, que la clasifica en cinco grupos. Básicamente, el síndrome cardiorrenal 1, que fue el, el primero, el más abordado, que es el síndrome cardiorrenal agudo, es un rápido compromiso de la función cardíaca por alguna situación, especialmente choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda, y que genera rápidamente una injuria renal aguda. El tipo... Eh, Síndrome cardiorrenal 2 eh, es el llamado síndrome cardiorrenal más crónico, donde hay una anomalía crónica de la función cardíaca, especialmente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y que esto en forma, <coughs> eh, que causa en forma progresiva permanente eh, enfermedad o falla eh, renal crónica. El, tipo, el síndrome cardiorrenal eh, tipo 3. O renocardíaco agudo es un poco al inverso, es un rápido compromiso de la función renal, ya sea por isquemia renal aguda, necrosis tubular o una patología renal como la, la glomerulopatía, especialmente la glomerulonefritis aguda, y que, puede, y que causa alteración cardíaca en forma reversa, básicamente insuficiencia cardíaca grave, arritmia y más raramente isquemia. El síndrome cardiorrenal tipo 5 es el llamado síndrome renocardíaco. Eh, que produce enfermedad renal crónica, y ese muchas veces los cardiólogos los vemos, especialmente los que hacemos eco, es el paciente que tiene una enfermedad eh, renal crónica de larga data y hace disfunción ventricular, especialmente con eh, hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo y, eh, y disfunción inicialmente diastólica y finalmente disfunción sistodiastólica importante. Y el que nos ocupa eh, en la noche de hoy, que es el síndrome eh, cardiorenal tipo 5 o síndrome cardiorrenal secundario, también lo han llamado algunos, que es una condición sistémica, especialmente de diabetes, puede ser sepsis, amiloidosis, etc. y que causan disfunción de los dos órganos eh, eh, a la vez disfunción cardíaca y disfunción eh, renal. Este es básicamente el caso que vamos a ver en la noche de hoy. Bueno, el, la, la, tanto la insuficiencia renal como la insuficiencia cardíaca son fenómenos de salud bastante importantes. Son patologías crónicas no transmisibles que ocupan... Los primeros lugares en la prevalencia de enfermedades crónicas en el mundo. Aquí está la prevalencia de algún grado de insuficiencia renal, más de 800 millones de personas en el mundo, y, y de insuficiencia cardíaca en más de 65 millones de personas en el mundo. Y esto va en ascenso, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Y el corazón y el riñón siempre han estado vinculados y debe considerarse hoy día como una, una, un conjunto. La verdad que los cardiólogos y los nefrólogos tenemos este concepto ya hace bastante tiempo y hay un concepto muy antiguo de la medicina intensiva y de la medicina interna de que cuando el corazón anda mal, el riñón rápidamente es el primer órgano que empieza a sentir estos efectos y viceversa. Y por otra parte, la función renal deteriorada es un marcador pronóstico de varias enfermedades, no solamente cardiovasculares, sino de varias enfermedades sistémicas. Por lo tanto, es una combinación que es bastante importante tenerlo en cuenta. Dicho eso, también hay que reconocer que la insuficiencia cardíaca, que es una patología crónica bastante prevalente, hasta hace 30 o 40 años el tratamiento era muy básico y no fue hasta que se describió en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca el, la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona y el rol que tenía básicamente el riñón en, esta, en este proceso fisiopatológico, donde empezó a avanzar un poco el manejo y el tratamiento de la falla cardíaca. Y es así como la gran mayoría de fármacos que tienen efecto beneficioso en la insuficiencia cardíaca, lo tienen por acción justo en esta vía, en, en el eje renina-angiotensina-aldosterona, vale es decir, los IECA-IO-ARA2, eh, los, los antagonistas de los mineralocorticoides, el especialmente, y últimamente la molécula combinada de sacubitil-valsartan. Eh, Um, bueno, el, tipo, el síndrome renal tipo 5, como decíamos inicialmente, son enfermedades sistémicas que afectan simultáneamente el corazón y el riñón. Especialmente aquí le puse las más frecuentes que uno puede ver, pero yo diría que las dos primeras son, son las más importantes, especialmente la diabetes, por la alta prevalencia de diabetes que existe hoy día en el mundo. Eh, y ustedes conocen esto, la amiloidosis que está emergiendo, tanto la amiloidosis transtirretina, como la amiloidosis secundaria y otros eventos, también eh, eh, comparte este síndrome cardiorrenal y ya las la vasculitis o la sepsis son, eh, son causas eh, un poco menos frecuentes. Y fíjense ustedes que es un, un, un todo fisiopatológico, el daño de un órgano lleva al daño de otro órgano y básicamente se comparten algunos elementos fisiopatológicos eh, que son a destacar. Primero, que en las dos condiciones, tanto en insuficiencia como en insuficiencia renal, hay una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso, y de eso asociado a una activación del sistema simpático, produce deterioro progresivo de la función cardiorrenal. Y es así como los tratamientos para ambas condiciones, especialmente para disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, se basan en este mecanismo fisiopatológico. El uso, como ya decíamos, de IECA y OARA2. Y el uso de beta bloqueantes. Por otro lado, cuando hay un proceso de insuficiencia cardíaca, especialmente en el modelo de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, se produce hipoperfusión, disminución de la presión de perfusión tisular a nivel renal, con aumento de la resistencia vascular renal y aumento de la isquemia. Por lo tanto, es un círculo vicioso que de lo que se trata es de identificarlo y tratar de romper este círculo. Ahora, pasando un poco al manejo de esta condición, la verdad que el manejo de esta condición tiene que ser un manejo multidisciplinario, que no solamente incluya al internista, sino que incluya al cardiólogo, al nefrólogo y al diabetólogo, en el caso que vamos a hablar hoy día, que es un paciente con diabetes, porque. La, la, eh, el, tratami el tratamiento con el enfoque multifactorial pues va a tener mejor beneficio en el paciente. Y fíjense ustedes que aquí le puse en resumido un poco lo que es el tratamiento hoy día de la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección deprimida. Y fíjense ustedes que el esquema parte con el tratamiento habitual de betabloqueante, inhibidor del sistema de renina angiotensina, aldosterona. Pero eh, bueno, hasta llegar a la resincronización y babradina, que no es tema de esta charla. Pero fíjense ustedes que en cada paso de este eh, incremento de las dosis de medicamento o de la titulación, vigilar presión arterial, vigilar función renal y vigilar potasio. Yo siempre le digo a los becados y a los internos, a los alumnos que eh, eh, yo en mi práctica clínica, claro que uso el NT-proBNP como un marcador de injuria miocárdica y, de, y básicamente de cómo va el paciente, pero uso mucho más la función renal. O sea, uso mucho más el nivel de creatinina, cómo está el nitrógeno ureico, cómo está el potasio, porque eso me da a mí, es un elemento barato, fácil de ver cómo va el paciente. Si un paciente va con buen nivel de función renal y con buen nivel de potasio, pues ese paciente debería ir mejor desde el punto de vista clínico. Aquí le agregué estos medicamentos que han venido a emerger. En el último tiempo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que también se usan, y, yo, y de esto vamos a hablar esta noche, yo creo que bastante. Bueno, pasemos entonces al caso clínico. Este se trata de una mujer de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial ya de varios años de evolución, al menos más de cinco años de evolución, diabetes mellitus tipo 2, no insulino requiriente, 10 años desde el diagnóstico de esta enfermedad, tabaquismo detenido hace cinco años y artrosis de rodilla. Esta paciente consulta en forma ambulatoria, un servicio de salud eh, ambulatorio, digamos, eh, no, un servicio de cardiología, con deterioro de la capacidad funcional en los últimos seis meses, ya, un deterioro progresivo, con disnea de esfuerzo y fatigabilidad. Ella niega angina o algún síntoma equivalente, pero en el interrogatorio un poco más dirigido relata ortopnea eh, de tres almohadas sin episodios, al menos anamnésicos, de disnea paroxítica nocturna, pero ya para los más jóvenes que estén conectados, eh, eh, el hecho de que tenga deterioro en la capacidad funcional y autopnea de dos, tres almohadas nos hace suponer que tiene un aumento de la presión eh, hidrostática eh, pulmonar y probablemente lo que estamos frente a un paciente que relata síntomas de insuficiencia cardíaca. El examen clínico muestra un ritmo regular con tercer ruido apical sin cadencia de galope. Tiene un soplo sistólico en el apex, dos de, en la graduación de 2 a 6, sin irradiación axilar. Una presión arterial de 140, 95 en reposo, con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. No se encontró ingurgitación yugular, edemas leves, eh, maliolares bilaterales. Este es el peso y la talla con un poco de obesidad. Eh, sobre todo a nivel eh, eh, abdominal. Estos son los fármacos que usaba la paciente en su, digamos, en su tratamiento habitual. Aspirina 100 miligramos al día, atenolol 50 miligramos por día, losartán 50 miligramos cada 12 horas, glibenclamida 5 miligramos por día, metformina 850 miligramos cada 12 horas y selecoxip 200 miligramos por día si tenía rodor de rodilla. Recuerden que... Eh, decíamos al principio que la señora eh, relataba artrosis. Eh, estos son los exámenes eh, que, que tiene la paciente. Tiene un electrocardiograma que, fíjense ustedes, que tiene un ritmo que es regular, un ritmo sinusal. Eh, la conducción ventricular está normal, aquí está la onda P, QRS, o sea, conducción AV normal, y llama la atención que el QRS es ancho, por lo menos más de 150 milisegundos, con una desviación axial del eje hacia la izquierda, un eje, un eje más o menos entre menos 30, menos, menos 45 grados, o sea, tiene un bloqueo completo de la rama izquierda. Yo les recuerdo que el bloqueo de la rama izquierda en general se asocia a patología estructural del corazón. No se observan eh, signos de injuria aguda eh, miocárdica. Esta es la radiografía de tórax y fíjense ustedes que tiene una cardiomegalia moderada con algunos signos de congestión pulmonar y probablemente algún signo aquí eh, de quizás líquido en, la, en, la, diga, en los senos costofrénicos. Eh, esta señora se le realizó un ecocardiograma como parte de su tratamiento, de su manejo, y tiene un ventrículo izquierdo levemente dilatado con hipokinesia global difusa y prácticamente aquinesia posterior. Tiene, tiene trastorno segmentario de la contractilidad y una fracción de eyección de 34%. Recuerden que no refería angina a esta señora. Tiene una insuficiencia funcional mitral que es moderada, una dilatación de la aurícula izquierda en grado moderada y cavidades derechas de tamaño normal. Aquí están los exámenes clínicos, eh, exámenes de sangre, básicamente una hemoglobina de 12 gramos por decilitro, una creatinina eh, un poco alta, 1,65, con un IFG estimado eh, de 36 ml minuto, un nitrógeno ureico en 28, un poco de proteinuria, 150 gramos en 24 horas. Eh, nosotros le hicimos en este caso BNP, que tenía un BNP de 2,900, una glicemia. En, 2 en 213 miligramos por decilitro, y lo más importante, una hemoglobina glicosilada alta, no en meta, digamos, en 8.9. No, no están los electrolitos, pero estaban prácticamente normales en un potasio por debajo de 5. Entonces, bueno, abrimos un poco a, a, a nuestros colegas y amigos, eh, Gonzalo y, y Eduardo, eh, eh, preguntas que queremos discutir en esta paciente y que podemos hacer algunas disquisiciones. Eh, la primera pregunta que podríamos discutir es la aproximación diagnóstica en la etiología de, de la insuficiencia cardíaca que a todas vistas tiene esta enferma. Eh, no sé si pueden conectarse. ¿Sí? ¿Sí? Estamos bueno, ok. Bueno. bueno, esta paciente. Para ya. empezar a comentar en relación a aproximación diagnóstica, hacer un comentario, es una paciente diabética, no tiene antecedente de cardiopatía coronaria, por lo tanto existe una gran posibilidad que, que estemos frente a una miocardiopatía diabética, que es una entidad que hace mucho tiempo fue muy discutida, pero cada vez es, mucho, es muy aceptada y que de alguna manera está en el contexto del daño global que tiene el paciente diabético y que es una patología que generalmente se asocia a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí, ok. Eduardo. Sí, yo eh, teniendo presente lo que dice Gonzalo, a mí me llama la atención algunas cosas. Primero que nada, tiene una presión arterial para hacer insuficiencia cardíaca que no me parece apropiada, no está en meta, ¿ah? y tiene evidencia de cardiopatía hipertensiva del 80% de lo bloqueo completo de rama izquierda. Van con hipertrofia ventricular, tiene un poco dilatada la aurícula izquierda y tiene una válvula mitral también que tiene una anomalía funcional, así que es probable que tenga una cardiopatía hipertensiva y ese podría ser una de las causas. Pero más me interesa descartar que tenga enfermedad coronaria, da, dado que tiene una hipokinesia difusa y ya tiene una alteración segmentaria, así que yo creo que esta paciente se merecería, desde mi punto de vista una evaluación coronariográfica. Eh, aprovecho de decir que en cuanto a su insuficiencia renal, ella está en una etapa 3B. La etapa 3B, ¿ah? si ustedes lo comparan con la etapa 3A de la enfermedad renal crónica, es el momento en que viene el crecimiento logarítmico de la hospitalización cardiovascular de los enfermos renales, la mortalidad cardiovascular se dispara también. Y obviamente la progresión en la enfermedad renal. Así que esta paciente está en un momento histórico de su vida particular, está en un momento especial, ¿no? donde hay que tomar muy buenas decisiones para evitar que progrese del punto de vista de su enfermedad renal crónica. Y por lo tanto, el manejo de la insuficiencia cardíaca en este caso particular para mí es muy importante. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con los panelistas. Eh. Eh, especialmente en esta enferma que claro uno ha seguido un poco por el ecocardiograma eh, la verdad que tiene trastornos difusos pero tiene un poco de trastorno más segmentario en la pared ínfero posterior ahora hay que tener en cuenta que algunos pacientes con miocardiopatía diabética pueden tener trastornos segmentario de contractilidad también ¿eh? entonces pero bueno la aproximación diagnóstica probablemente vaya hacia ese sentido y descartar que tenga enfermedad coronaria bueno como es una paciente diabética y obviamente la diabetes tiene un rol importante aquí, me gustaría saber el comentario de usted y a ver cómo lograr un mejor control, porque está enferma eh, primero está con fármacos que probablemente haya que reajustar y segundo que tampoco está en meta porque tiene una hemoglobina glicosilada casi cercana a 9. Bueno, antes que todo decirle de que el enfoque de, de, eh, terapéutico del paciente diabético ha cambiado muchísimo en los últimos años ya no es un enfoque glucocéntrico, sino que es un enfoque eh, de protección cardiorrenal. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera ordenarnos frente al paciente y lo primero, lejos como es un enfoque cardiorrenal, es identificar los factores de riesgo cardiovascular y ver de qué manera vamos a actuar sobre el contexto global de los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la parte metabólica. Esta paciente es una paciente con múltiples factores de riesgo, es obesa, es hipertensa es diabética, no sabemos qué pasa con su colesterol, pero podría en su contexto tener eh, un LDL alterado y o una dislipidemia heterogénica, por ejemplo, que serían factores que tal vez podríamos corregir. Si nos enfocamos única y exclusivamente a la parte glicémica, como bien decía eh, Roberto, es una paciente que claramente no está en meta. La meta de esta paciente puede ser un poco discutible porque es una paciente eh, que de alguna manera tiene un alto riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, claramente va a variar, va a variar mucho la meta eh, según usemos o no usemos algún medicamento que da hipoglicemia. En este caso en particular, ella usa glibenclamida. En una paciente que usa glibenclamida de estas características, que claramente no debería usarse, voy a volver sobre esto después. Si tenemos la única posibilidad de usar glibenclamida, su meta de hemoglobina glicosilada no debe ir a ser menor de 7,5, porque la glibenclamida da hipoglicemia y da hipoglicemia severa. Y en esta paciente le haríamos un flaco favor si la sometemos a hipoglicemia. Claramente, en ese contexto, tendríamos que analizar cómo vamos a optimizar esta hemoglobina glicosilada, intentando usar medicamentos que no den hipoglicemia de manera de poder llegar a una meta de hemoglobina de 7%, que sería lo ideal, siempre y cuando cambiáramos a medicamentos sin hipoglicemia. De las cosas que estamos utilizando ahora, tenemos que hacer muchos cambios. La metformina, cuando los pacientes tienen tasa de filtración glomerular entre 30 y 45, debemos bajar la dosis a la mitad. Por lo tanto, si esta paciente está usando metformina dos veces al día, tenemos que disminuir la metformina solamente una vez al día y estar muy atento a que cuando la tasa de filtración glomerular baje de 30, suspender la metformina. Y claramente la glibenclamida está total y absolutamente contraindicada en esta paciente. Nosotros no deberíamos usar glibenclamida en pacientes me, eh, mayores de 65 años menos, cuando estos pacientes tienen eh, mucho riesgo de hipoglicemia y que está muy de la mano eso con las comorbilidades. Esta paciente al tener una insuficiencia eh, cardíaca y al tener mucha, muchas comorbilidades, eh, claramente no deberíamos usar este tipo de medicamento. Ahora, en general no deberíamos usar sulfonilurea. ¿Qué posibilidades nos queda a nosotros para usar otra medicación? Cuando tenemos que elegir medicación en un paciente diabético, lo primero que tenemos que saber es qué tan lejos de la meta estamos para poder utilizar un medicamento. Esta paciente, si tenemos una meta de hemoglobina glicosilada de 7, estamos 1.9% por sobre la meta, por lo tanto deberíamos al menos usar una terapia dual para tratar de regular el, la parte metabólica. La insulina deberíamos dejarla como una opción. No de primer lugar, porque la insulina provoca hipoglicemia y va a provocar aumento de peso que nos va a deteriorar la falla cardíaca y además nos va a aumentar el problema en relación a la artrosis que tiene la paciente. Por lo tanto, claramente deberíamos tratar de no usar insulina en esta paciente. Por su sobrepeso, y que claramente ella se va a ver tremendamente beneficiada con la disminución del peso. La primera opción, que es lo que es más potente en bajar de peso siempre que la paciente pueda tener acceso a la medicación, es el uso de un agonista de receptor de GLP1, idealmente semanal porque tiene mucho mejor adherencia y persistencia el colocarse un agonista de receptor de GLP1 una vez a la semana. Ahora, en relación a aportar a esta paciente cardioprotección, principalmente en relación a su insuficiencia cardíaca, deberíamos como primera prioridad en elección de medicación usar un inhibidor de recaptación de glucosa tubular. Por lo tanto, esta sería una paciente en el cual sería muy adecuado usar una mezcla de un inhibidor de recaptación de glucosa tubular con un agonista de receptor de GLP-1 asociado a una disminución de la dosis de metformina a la mitad. Okay. Y obviamente hacer un seguimiento de la hemoglobina glicosilada y un autocontrol de glicemia para ver de qué manera tenemos una buena respuesta metabólica a este enfrentamiento terapéutico. Sí, Eduardo, sí. Sí, quería hacerle una pregunta a Gonzalo. Gonzalo, esta paciente ya está teniendo probablemente congestión, la congestión hepática y renal. Eh, podrían afectar los procesos de neoglucogénesis, porque son procesos importantes, ¿no es cierto?, para restituir glucosa, tanto a nivel, ¿no es cierto?, de, de reserva de glucosa, como para ir eh, a eh, tamponar, ¿no es cierto?, cuando se producen bajas de, de azúcar. ¿Mm? Eh, o sea, lo que te quiero preguntar es eh, si, esta, si los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen menos respuesta a la hipoglicemia independiente que ella tiene insuficiencia renal e independiente de la clínica. ¿Por el solo hecho de la insuficiencia cardíaca podrían tener eh, menor respuesta a la hipoglicemia? O sea, podrían tener menor respuesta en el sentido de tener menor capacidad de generar glucosa a partir de otros componentes, sobre todo en periodos de ayuna, porque obviamente una congestión hepática muy importante nos puede generar un problema en el principal órgano productor de glucosa durante los periodos de ayuna, que es el hígado, y el secundario órgano de producción de glucosa sería el riñón, que también se está congestionado de alguna manera podría, digamos, disminuir un poco la capacidad de respuesta. Es verdad que puede jugar un rol eso en la labilidad frente a las hipoglicemias. Por eso es que estos pacientes con comorbilidades importantes son considerados pacientes lábiles a hipoglicemia. Sí. Yo lo, el, un comentario que quería agregar a lo que explicaba Gonzalo es que además la combinación de análogo de GLP-1 y de, re, de recaptador sodio glucosa tubular, ¿no es cierto?, y son fármacos interesantes además porque en pacientes como este, cardio -renales, el trastorno hidroelectrolítico es muy frecuente. ¿eh? Hipercalemia, alteraciones del calcio, alteraciones no cierto? del metabolismo ácido básico, y eso no lo tienen estos fármacos. Entonces sí. son fármacos realmente muy interesantes para nosotros con nuestros cardiólogos ¿Ah? Cuando tenemos que, eh, estamos con problemas con la espironolactona por la hiper hipercalemia, ¿no es cierto? Cayó, hizo una insuficiencia renal aguda porque se nos pasó un poquitito la mano con el diurético y hicimos acidosis metabólica y eso no lo tenemos con estos fármacos. Entonces, sí. otro que no elemento que olvidar, pero... más para, para aprovechar de estos fármacos. No hay que olvidar que los generadores de recaptación de glucosa tubular funden edema intersticial más que edema intravascular, que también juega un rol importante en la mejoría funcional de riñón, en la mejoría funcional de hígado. Voy a, voy a, voy a referirme a, alguna, a algunas preguntas que aparecen en el chat. Miocardiopatía diabética versus isquémica. Bueno, en eso estamos en esta disquisición. Eh, ¿Cuándo con una coronografía o un angiotac coronario? Esta pregunta es importante porque esta paciente es una paciente habitual de la consulta de cardiología y la verdad que el angiotac coronario es una, un muy buen elemento, pero en esta paciente que tiene factores de riesgo y que la sospecha es muy alta, no tiene indicación de angiotac coronario. Esta enferma lo que uno, y, y menos porque el angiotac coronario no es, no es gratis, usa contraste, eh, puede haber falla renal entre medio, por lo tanto, si usted va a decidir un examen con alto rendimiento, uno debería ir directamente a una coronografía, ojo. El ángulo está coronario se hace para pacientes de bajo riesgo, ¿ah? que uno tiene mucha duda, pero la verdad que no para este paciente. tiene que Roberto, tener... sí y, ¿Y pedirle un score eh, coronario por. Calcio por... score podría ser, un calcio score sí que es distinto, ¿ah? hay quien confunde eso. De, de, para pedirle de un eso, ir a la coronariografía, digo yo. También, sí, puede ser un año un score para ver el score. Hay un trabajo, hay un ensayo que es el estudio Mesa, donde los pacientes diabéticos con alto score eh, sí, de Agaston tenían una, eso tiene incluso más valor que pruebas incluso de isquemia, o sea, un alto valor predictivo. ¿eh? Sí, exacto. Y eh, lo otro que muestre, alguien pregunta, bueno, ¿cómo se prepararía para una coronografía si tiene creatinina alta? Ahí, Eduardo. Bueno, claro, eso era lo que yo quería recordarle a nuestros amigos cardiólogos, por favor. Y no le tengan miedo a aumentar la, el volumen transitoriamente, ¿ah? pueden utilizar 2 ml por kilo de peso justo a, a, la, la, al momento antes del examen y después le dejan 1 ml por kilo de peso durante 6 o 12 horas, incluso pueden hacerlo, pero... Con un paciente que está vigilado, ¿no es cierto?, tomando la presión, frecuencia cardíaca, ¿ah? o sea, requiere un seguimiento, no pueden llegar y mandarlo a la casa. Y podrían, ¿ah? sigue la duda específicamente para coronariografía con respecto a la acetilcisteína. Pareciera ser que todavía en ese grupo podríamos sí. usar acetilcisteína, ¿no es cierto?, unos 600 miligramos dos veces. Ah, antes y después eh, podría ser, digamos. Pero lo del volumen, por favor, háganlo sin temor, pero con una vigilancia estrecha. Sí. Y obviamente sí. suspender la metformina, 24 la metformina. horas. Eh, claro, eso. ¿eh? Muy bien, Gonzalo, suspender la metformina que se nos olvida. ¿eh? Claro, ¿En de, de, de y, reiniciarla, y reiniciarla solamente cuando estemos seguros que no se deterioró la función renal. Exacto. Y eso son cuatro o cinco días después. Así cuatro, es. inmediatamente después. después. Eh, bueno, hay dos o tres, eh, digamos, eh, chat del uso del que beta bloquear usar. El beta -bloqueante, esta señora está con Atenolol. La es verdad simple. que siendo el Atenolol un medicamento muy usado universalmente, especialmente en Chile la verdad que el atenolol hoy día para este tipo de enfermos no tiene indicación esta señora ya tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo por lo tanto uno debería usar un betabloqueante que esté probado en estos pacientes como es el grupo de carvedilol bisoprolol o nevibolol, también puede ser el nebivolol con acción sobre todo en la disfunción ventricular un poco más marginal pero el carvedilol y el visoprolol son los de mayor indicación en este tipo de enfermos eh, alguien habla aquí que la, el hibesartán Sartán tiene mejor nefroprotección que los Sartán. El problema es el costo. Un paciente habitualmente, uno el libre Sartán, eh, lo usa menos por, por un problema eh, de costo. Bueno, sigamos un poco con la paciente y con lo, lo que queremos conversar esta noche. A ver si, eh. Bueno, esto, esto, esto es básicamente, Eduardo, cómo lograr mejor control y o eh, evitar el avance, del daño renal en esta enferma. ¿Cómo sería tu estrategia como nefrólogo? Claro, eh, primero que nada, esta es una paciente que tiene enfermedad renal crónica 3B, o sea, está con 36 mL/minuto y tiene albuminuria moderada. Por lo tanto, tiene un riesgo renal elevado para progresión de enfermedad renal y para llegar a terapia de reemplazo renal. En ese caso, nosotros tenemos que manejar los dos elementos. Tenemos que tratar de detener, enlentecer o incluso hacer regresar la eh, pérdida de la función renal. Y para eso es muy importante hacer, en este caso, un buen manejo de la insuficiencia cardíaca, hacer un, valen, un balance cardiorrenal. Llevando a meta la presión arterial, bajando la frecuencia cardíaca dado que tiene tono simpático aumentado, ¿ah? y las aferencias renales hacia el sistema nervioso central simpático son muy importantes y por lo tanto escoger buenos medicamentos que vayan, no cierto, atacando los diferentes eh, mecanismos compensadores de la hipoperfusión secundaria a la insuficiencia cardíaca, es decir bloqueo del sistema renal angiotensina beta bloqueo, idealmente no cierto que penetre la barrera hematoencefálica, Ah, y eh, antagonista del eh, receptor de mineralocorticoide con los cuidados permanentes, como decía muy bien Roberto, de control de función renal y de control de potasio. Y, y tratar de, no, de que el potasio no vaya más allá de 5,5 y que la función renal no se deteriore más de un 30% con el inicio y después los ajustes del bloqueo del sistema. Renina angiotensina Les recuerdo que el bloqueo del sistema de renina angiotensina tiene un efecto antiproteinúrico muy importante ¿ah? y si eh, nos aprovechamos de el, el, la sugerencia de Gonzalo obviamente los eh, inhibidores eh, eh, perdón eh, los, los recaptadores <laughs> sodio glucosa tubular y o los análogos de GLP-1 ambos tienen efecto antiproteinúrico muy importante, ¿ah? y se ve ese efecto rápido. ¿Mm? Dentro de los primeros tres meses de uso ya vamos a tener acciones positivas sobre el riñón. No y... quiero dejar pasar, ¿no ¿sí? Porque al final ¿ah? uno escucha a Gonzalo y dice: Ya, claro, pasamos del glucocéntrico, pero de todas maneras, yo como nefrólogo, a mí me interesa que esté bien controlada la diabetes, sin lugar a dudas, ¿ah? menos inflamación menos trastorno metabólico, menos sed, ¿ah? los pacientes que están más descompensados de la diabetes tienen mayor ingesta de sal, por ejemplo, ¿ah? la sal es proteinúrica, ¿ah? eso está demostrado también en diabéticos, ¿ah? así que manejo integral, dieta hipoproteica, dieta, dieta con poca sal, ¿ah? buen uso de lo, nuestro, nuestro tratamiento de eh, la insuficiencia cardíaca. Buen manejo de la diabetes, ¿no es cierto?, tratando de llevar el control metabólico a 7 y vigilando las complicaciones de una enfermedad renal etapa 3B, o sea, ¿ah? calcio, fósforo, PTH, ¿ah? que sabemos, ¿no es cierto?, que aumentan la calcificación vascular rápidamente en los pacientes diabéticos, acidosis metabólica, corrigiéndola, si es necesario, generalmente bajo 40 ml, ya hay que empezar a dar bicarbonato de sodio en muchos pacientes, 1, 2, 3 gramos, lo que necesiten para llevar el pH a normalidad y el bicarbonato a 22, 26 milimoles por litro, ¿ah? y todo lo que sea necesario ¿ah? en forma de una mirada, ¿no es cierto?, transversal, poli-terapéutica, y para el final recordarle, esta paciente no lo tiene, pero va para allá, fíjense que ya la hemoglobina está cerca de 12, ya está cerca de la anemia, y ahí aparece ese tremendo síndrome que es el síndrome cardioanemia renal, porque la anemia agrava enormemente en el diabético la progresión de la enfermedad renal y la progresión de la insuficiencia cardíaca. Así que ir preparándose con esta paciente, ir midiendo cómo están los depósitos de fierro, cómo está la cinética de fierro, cómo está la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿ah? para irnos preparando si es que va a haber que apoyar desde el punto de vista de la anemia eh, renal a esta paciente. Solamente agregar una cosa pequeña en relación al efecto antiproteinúrico de los inhibidores de recaptación de glucosa tubular e incluso de los agonistas de receptor de GLP-1, que son absolutamente complementarios a los IECA y ARA-2 porque actúan sobre arteriola aferente. Entonces, en el fondo tenemos un segundo mecanismo protector de disminución de presión intraglomerular. Ahora, como vamos a disminuir presión intraglomerular vamos a tener primero una caída en la creatinina que no nos debe asustar. Yo creo que después nos, le vamos a preguntar a Eduardo que nos cuente bien hasta cuánto podemos esperar y cómo controlamos, porque claramente estos pacientes al agregar un inhibidor de recaptación de glucosa tubular principalmente, vamos a tener primero una pequeña caída que de alguna manera es esperable y es buena, porque significa que el paciente está respondiendo y está disminuyendo la presión intraglomerular y en el tiempo se va a traducir en una, en una conservación. Y en una disminución de la función y, y en una disminución de la proteinuria. Mm. Eso es verdad. Eh, eh, Eduardo, y te, y, sí, te quería comentar porque este tipo de pacientes con frecuencia llegan a los hospitales y, se, y cuando se descompensan llegan a la unidad intermedia o a las salas de medicina. Y es una condición bastante frecuente que creatinina es un poco quizás más alta, pero eh, automáticamente se le retiran los IECA y los ARA2. ¿Qué comentario tienes tú al respecto? porque son pues, fármacos favor, que por no favor es. no lo retiren. Ustedes tienen que tener una tolerancia y como muy bien puso Roberto, recuerden cada vez que controlen a su paciente en el hospital o en la consulta, función renal y potasio, función renal y potasio. Hay una tolerancia a, a el dip, ¿no es cierto?, que producen, por ejemplo, los recaptadores sodio glucosa tubular. Les recuerdo que cuando tú, tú tienes una creatinina basal, ¿no es cierto?, y tú agregas bloqueo del sistema de renino angiotensina o una glifosina, tú puedes tolerar hasta un 30% de la caída de la función renal estimada. Se ha visto que esta caída es necesaria. ¿Por qué? Porque está compensando la hiperfiltración que presenta el paciente diabético y que presenta también el paciente no diabético, un hipertenso con enfermedad renal hipertensiva, también tiene que hacer DIP. Para tener el beneficio a largo plazo. Tenemos que, como digo yo, amarrarnos muy bien los pantalones y explicarle a nuestros pacientes lo del DIP, esta caída de la función renal, porque es necesaria. Y en todos los estudios ha sido demostrado que a largo plazo el beneficio es mayor, porque va recuperándose progresivamente la función renal y pasa siempre al grupo placebo o al grupo control. Así que no hay que tenerle temor. Pero hay que tenerlo presente, hay que explicárselo al paciente y hay que controlar al enfermo ¿ah? seriadamente para ir viendo cuándo viene el quiebre y vamos recuperando la función renal. Y lo otro, el otro comentario que quería aprovechar de hacer ¿ah? es que por favor no persigan la albuminuria. Si ustedes tienen pacientes con macroalbuminuria, con albuminuria moderada o con normoalbuminuria, ustedes van a ver a cuatro años una diferencia significativa del basal entre aquellos, por ejemplo, que usan glifosina o que usan análogos de GLP-1 que tienen efecto sobre la proteinuria versus los grupos placebo, los grupos control. ¿Ah? Y esa mejoría de la albuminuria es buena para el paciente. Porque significa menos inflamación renal, menos daño estructural, regresión de lesiones. Esto está demostrado en experimento en rata, en que está biopsiado el ratón y progresivamente, ¿no es cierto?, en los seguimientos se notan cambios estructurales beneficiosos con el uso de este tipo de fármaco. Así que, por favor, yo les pido a mis colegas cardiólogos, no se olviden de la albuminuria para ustedes les va a servir en el manejo de su paciente con insuficiencia cardíaca y hacer un seguimiento estricto de creatinina con estimación de la función renal y del potasio. Ok, sigamos un poco aquí, dice... Bueno, consideraciones terapéuticas en cuanto al manejo de la falla cardíaca farmacológico. Bueno, ahí ya hemos estado hablando de, de esto. Básicamente, partamos por, el, por, por lo básico. Eh, lo primero es control, eh, cambiar a fármacos que realmente tienen beneficio en, en pacientes con falla cardíaca, especialmente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Eh, que esos son los que inhiben el eje renina, angiotensina aldosterona. Probablemente el sartán es un buen medicamento, no es mal medicamento, pero probablemente tengamos en el último tiempo algunos otros fármacos que, que podemos usar. Y en ese sentido hay varias preguntas en el chat y varias eh, sugerencias de usar es, la combinación sacubitril sartán La verdad que esto es un fármaco que ha llegado con mucha fuerza, aún para nosotros es caro y los todavía lo reservamos para algunos subgrupos de pacientes que tengan un poco eh, que hayan tenido al menos una hospitalización pero no es ninguna cosa descabellada dejarle este tipo de medicamento ojo que estos medicamentos eh, eh, deberíamos tener buen control de la función renal incluso un poco más exquisito que cuando uno usa ieca o 2 solo porque tiene un doble mecanismo de acción y la presencia tanto de empeoramiento de la función renal como de la hipotensión arterial es importante. Así que si usted se quiere cambiar a uno de estos medicamentos, a cubitilbar lo puede hacer, pero con esa cautela. Nosotros en general usamos ARA2 y lo ideal para la audiencia es usar IECA de entrada. Los IECA tienen un beneficio superior a los ara -2. Hay un solo trabajo que mostró un beneficio marginal, diría de yo, de ara que fue el estudio CHARM, y post infarto, el estudio FESUS, pero la verdad que los estudios grandes de insuficiencia cardíaca fueron hechos con enalapril y el triste enalapril, el que nadie eh, cotiza mucho, es un medicamento excelente cuando se usa bien y desafortunadamente tiene la incidencia de tos, que es bastante frecuente y uno se cambia al arado. En cuanto a los betabloqueadores, estoy totalmente de acuerdo con la audiencia, que probablemente la adenolol no sea lo indicado en esta enferma y en esta enferma en particular, que tiene un fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida más bien hacia la hipertensión sistólica, uno debería escoger como beta bloqueante el carvedilol que tiene un efecto dual, alfa. tiene un efecto beta bloqueante un poco alfa y tiene un, efecto, un perfil de, de, hacia los hipertensos bastante adecuado. Por lo demás, es el beta bloqueante que más ha mostrado beneficio, en el estudio yo les recuerdo el U.S. Carvedilol Trial hubo una reducción casi de un 60% de eventos, o sea que es un fármaco excelente. Pueden usar Bisoprolol, pero yo en mi práctica dejo el Bisoprolol para los pacientes que más bien tienen presión un poquito más baja y que el Bisoprolol les da menos hipotensión. Y el Metoprolol no llega mucho a Chile. El Nebivolol es bien una opción bastante, eh, digamos, eh, que, que puede usarse sobre todo en población un poco más añosa. Hay un estudio grande que se llamó el estudio Senior, donde en esos pacientes, en particular esta señora, que la fracción no, no es tan, tan, tan baja, el nevibolol tiene un efecto importante. Bueno, qué decir del, de, del espironolactona, hay que tener sí, cuidado con la función renal y como dice Eduardo, el, eh, el uso del potasio. Y en cuanto al control glicémico y el manejo integral, uno eh, echa de menos y va a usarlo de todas maneras, probablemente un recaptador eh, de sodio-glucosa. Así que esas son las consideraciones. Otra consideración importante es el uso de diuréticos, porque esta señora quizás está un poquitito congestiva, pero como bien dijo Gonzalo, la remoción de edema intersticial es bastante importante cuando uno usa una glifosina. Y si uno usa glifosina y usa algún betablo, o algún eh, Arados o Entresto, probablemente el uso de furosemida, que es lo que todo el mundo está pensando, deberíamos tenerlo un par de días y salirnos de eso. El diurético es un mal necesario, pero es un mal necesario acostado. Y, el, y cuando uno usa diurético, y yo lo veo en la práctica, que le dejan diurético meses a los enfermos, furosemida, 40 miligramos todos los días, lo que está haciendo con eso es no permite que uno incorpore fármacos que realmente benefician a estos pacientes. Así que, ojo, el diurético es solo para la condición fundamental. No hay ninguna evidencia que el diurético mejore el pronóstico en estos pacientes. Y, por favor, si no hay signos congestivos, no usarlo. Esas son las consideraciones terapéuticas. Bueno, me falta lo que es un poco más, que esta señora tiene un bloqueo completo en la rama izquierda. Y probablemente eh, cuando avancemos en el estudio etiológico de la enfermedad que tiene ella, probablemente uno se pueda plantear el uso de algún tipo de dispositivo tipo resincronizador que está mostrado beneficio en este tipo de pacientes. Pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en forma importante y que tiene un bloqueo completo de rama izquierda, para la audiencia que no es cardiológica, uno debe por lo menos pensar que debe derivarlo a, un, a alguien que, que pueda hacerle este tipo de tratamiento. Así que eso es algo que me quería, que quería eh, recalcar. No sé si los panelistas tienen alguna otra consideración. Eduardo. Sí, eh, yo te quería preguntar, eh, esta paciente está cien, con 140-95 al momento que tú la estás recibiendo ahí en la consulta. Por lo tanto, esta paciente, si tú tienes la posibilidad, el entresto, siendo ella hipertensa en ese momento, sería un fármaco bien interesante de iniciar y no tendrías problema de iniciarlo en forma ambulatoria. Exactamente. Sí, bueno, el entresto, el problema de, de, del entresto eh, eh, para nosotros probablemente hoy día está siendo el costo. Si uno de la ecuación sacara eh, lo económico, la verdad es que el entresto tiene una indicación ba bastante precisa, especialmente en este grupo de pacientes. Acaba de ser presentado en el American College esta semana, el lunes o el domingo, un trabajo de entresto en pacientes con insuficiencia postinfarto y los resultados fueron bastante neutros, porque probablemente en ese subgrupo, en un subgrupo bien especial, donde el entresto no tiene un rol, pero en este grupo de pacientes más crónicos con disfunción sistólica importante el ventrículo izquierdo, el entresto, el sacuditil valsartán tiene un, un rol, una reducción de eventos importante y uno si si pudiese usarlo, pues lo puede usar también. La otra cosa que quería preguntarle a Gonzalo ¿Qué te parece, Gonzalo, el nivel de función renal como para usar análogo o glifosina, dado que tiene una 3B con 36 ml minuto? ¿Tú, tú lo comienzas tranquilo alguna glifosina? ¿Hay información ver, al respecto? Hay mucha, hay mucha. Primero hacer un pequeño comentario en relación a la hipertensión y después a la tasa de No olvidar que el inhibidor de recaptación de glucosa tubular que esta paciente de todas maneras debe recibir, el, el inhibidor de recaptación es un buen antihipertensivo. Por lo tanto, esta paciente va a bajar su cifra de presión arterial usando el inhibidor de recaptación de glucosa tubular. Así que habría que ver cómo responde a eso. Punto uno. Segundo, eh, que en relación a la tasa de filtración glomerular, eh, durante, lo, no hay que olvidar lo que los inhibidores de recaptación de glucosa tubular tienen una indicación aprobada por las entidades regulatorias en estos momentos en relación a control metabólico. Y desgraciadamente... Cuando la tasa de filtración glomerular empieza a caer, el control metabólico ya no es tan bueno con estos medicamentos, porque depende un poco de la filtración glomerular la efectividad que hay en el control glicémico. Por lo tanto, durante mucho tiempo, estos medicamentos estaban permitidos ser usados con tasas de filtración glomerular hasta 45 y no menos de 45. De hecho... No hace demasiado tiempo que ya eh, salió la autorización para ser usado con 30, por lo tanto no hay ningún problema con usarlo con tasa de filtración glomerular sobre 30. Sin embargo, hay que considerar que las guías dicen actualmente que si bien hay que usarlo, iniciarlo con tasa de filtración glomerular sobre 30, si en el tiempo el paciente empieza a caer su tasa de filtración glomerular a menos de 30, no hay que suspenderlo. Por los beneficios cardíacos y por los beneficios renales, porque el problema de usar estos medicamentos con tasa de filtración glomerular menor de 30 no es de seguridad, sino que es de eficacia glicémica, pero mantienen su cardioprotección y su nefroprotección, por lo tanto, en ningún caso hay que retirarla. Y en la medida que vayan apareciendo estudios nuevos, que ya hay algunos en los cuales utilizamos, esto, los inhibidores de recaptación de glucosa tubular con tasas de afectación glomerular menores de 30 y vemos que le estamos aportando un gran beneficio eh, tanto en renal como cardiológico a los pacientes, no me cabe duda que se va a quitar esta cosa de la limitación de 30 como tasa de afectación glomerular. Pero en estos momentos la autorización es hasta 30 por un tema de que están siendo autorizados por el tema de la eficacia glicémica. No olvidar que en insuficiencia cardíaca eh, incluso hay población hasta no diabética que se utiliza y hay varios estudios en los cuales se inicia el, 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 el medicamento eh, con tasa de filtración más baja, como por ejemplo el CridenS, qué sé yo, en los cuales se ve un gran beneficio en el uso. En relación a los agonistas del receptor de GLP1, prácticamente los que hay en Chile se pueden usar con tasas de filtración cormonar hasta 15 sin problema. De hecho, en el gap entre 15 y 30 de tasas de filtración. Ahí hay indicación de agonista y en este momento no habría indicación de inicio de un inhibidor de recaptación de glucosa tubular. Así es. Y está tan cierto lo que dice Gonzalo que en el Empero no es cierto con Empaglifosina se usó hasta 20 ml minuto y con efectos renales positivos. Por lo tanto, la eficacia glicémica es un aporte más dentro de los fármacos, porque como hemos cambiado la indicación hacia protección cardiorrenal es esa su indicación primaria actualmente, ¿no es cierto? Y la eficacia de la glicemia va como un elemento secundario, entre comillas, para mí, que soy nefrólogo, obviamente, ¿ah? pero, pero, pero el concepto es ese, ¿no es cierto? Y quiero agregar otra cosa muy importante en relación a los niveles de recaptación de glucosa tubular, que en prevención de eventos cardiovasculares mayores, son muy buenos en prevención secundaria y no aportan en prevención primaria. Sin embargo, en insuficiencia cardíaca y en deterioro de función renal aportan de forma muy significativa tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y como los pacientes diabéticos tienen mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca y claramente hasta más de un 40% tienen deterioro de función renal, ¿por qué no le vamos a dar prevención primaria a los pacientes que no tienen deterioro renal ni han presentado en estos momentos todavía la insuficiencia cardíaca? Yo quería hacer comentario, Roberto, sobre la función renal en insuficiencia cardíaca. Y quería decirle a mis colegas de medicina interna, de cardiología, que cuando nosotros utilizamos bloqueo del sistema renina-angiotensina en insuficiencia cardíaca, se produce un quiebre de la curva y los pacientes con IECA, ARADO o con mineral, eh, antagonista receptor mineralocorticoide comienzan a viajar en un nivel de tasa de pérdida mayor que, obviamente, aquellos que no tienen insuficiencia cardíaca. O sea, hay, hay un pago en función renal cuando yo uso el dieca, el ARADO o el mineralocorticoide. Es lo que yo dije, la, una pérdida en, programada, claro. Exacto, es una pérdida programada. Entonces, ¿cuáles son las dos intervenciones que se ha demostrado que vuelven la curva? ¿Ah? que recuperan esa pérdida, la resincronización y la glifosina. Entonces, ahora tenemos fármacos que dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca nos llevan la función renal a otro nivel dependiente mejor que lo que teníamos antiguamente con el bloqueo sistema renina-angiotensina aldosterona completo. Voy a aclarar algunas eh, dudas de aquí del chat. Por ejemplo, hay una persona que pregunta si este paciente presenta la frecuencia elevada se puede usar ibabradina sí, la Ivabradina es un fármaco que se usa en pacientes con falla cardíaca, pero cuando uno ya está al tope de beta bloqueante, eh, los estudios, especialmente el estudio CHIF, que fue el que ensayó la Ivabradina, tiene un problema ese estudio, que solo un tercio de los pacientes lograron eh, dosis plenas de beta bloqueantes La verdad que en la práctica clínica, si uno es eh, acucioso y sigue bien al paciente y logra ir incrementando las dosis en forma paulatina y Controlada del beta bloqueante, es muy poco el grupo de pacientes que todavía quedan con frecuencias por encima de 70, 80 por minuto, pero sí, la verdad, bien, estén en el. En el, en el. En las guías, y si usted la tiene. El problema de Libaradina es también que es un poco eh, cara. Aquí hay alguna pregunta, probablemente para Eduardo, que habla de los, estas resinas de intercambio en los pacientes que tienen hipercalemia. La verdad que en Chile nosotros no vemos tanta hipercalemia tan persistente, pero hoy día en Norteamérica, en Europa, de hecho, hay aprobado ya, ya dos eh, de estos fármacos que son quelantes. ¿Tú los usas en tu práctica, Eduardo? Sí, yo he tenido la suerte de tener algún paciente con patiromer ¿eh? traído desde España ¿eh? y no he usado loquelma que es el otro, pero eh, haciendo la igual que el doctor Concepción, ¿no es cierto? La del pobre mando a hacer poliestireno de sulfonato cálcico o sódico. Obviamente en insuficiencia cardíaca mandaría a hacer polisulfonato. Eh, de, perdón, poliestireno de sulfonato cálcico, ¿no es cierto?, para evitar mayor carga de sodio. Ah, entonces ustedes pueden mandar a preparar eh, 600 gramos al menos, ¿cierto?, un sobre de eh, y van sacando, perdón, la dosis, van sacando la dosis de 20 gramos diario y con eso pueden controlar el potasio. Yo lo hago porque... Eh, yo me gustaría escuchar tu opinión, Roberto, porque a veces uno tiene que hacer un sacrificio para poder usar un fármaco que tiene un beneficio mayor. O sea, bueno, sí. si para mí el uso de la espironolactona es un bien mayor, antiproteinúrico, antiinsuficiencia cardíaca, mejor control de la hipertensión refractaria, yo se lo explico al paciente y le digo, por favor, si puedes, por favor, consíguete la resina de intercambio y la usamos ah, obviamente también hay que darle una asesoría nutricional para que eh, no vaya a hacer crisis de hipercalemia pero yo prefiero hacer eso antes que retirar un fármaco que demuestra un beneficio mayor bueno, eh, justo el, el uso del patígrafo, específicamente estos medicamentos han sido básicamente por los grandes grupos de insuficiencia, especialmente en Norteamérica, donde eh, eh, se, eh, se es insistente en que el beneficio es tanto del espiro o, o, o de la que uno sacrifica un poco eso y estos fármacos tienen ese rol. ¿no? Y, y sí. no hay que recordar que la espirolactona también tiene un efecto en la proteinuria de estos enfermos. Por lo tanto, tiene un, eh, 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 tiene un efecto importante. Alguien pone también acá algo que me parece totalmente correcto. Antes de implantar un dispositivo, uno no debería optimizar el manejo. Eh, tiene toda la razón. Por Yo dije lo del dispositivo para ser un poco más provocador, porque como tiene el bloqueo de rama izquierda, pero eso es un mensaje que debe quedar claro. Uno no debe ir un dispositivo tomando medio carbedilol y media. Eh, espironolactona al día, no tiene sentido usted tiene que optimizar el tratamiento médico óptimo, lo más que pueda y de ahí pasarse a esa segunda etapa eh, que es el uso de estos tipos de, de, de dispositivos Yo quería preguntarle a Gonzalo Gonzalo, lamentablemente esta señora no va a lo mejor va a poder acceder a glifosina que está asequible Absolutamente, pero, va a poder pero no va a poder llegar a, a, a análogo y tienes que insulinizarla Sí. ¿Qué insulina sí. utilizarías? Paciente, ¿Cómo, cómo, nosotros, ¿Cómo apoyarías sí. al cardiólogo, a Roberto, para insulinizar este paciente? Afortunadamente, nosotros en los hospitales disponemos de eh, insulinas, de, 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 de análogos de insulina que son mucho más seguros en relación a la hipoglicemia. Y esta paciente, claramente, por su riesgo de hipoglicemia, por su patología de base, es una paciente que no debería idealmente. Usar insulinas humanas como NPH. Esta paciente debería usar una basal eh, tipo tuyeo o lantus, que en estos momentos si la derivamos a un hospital, nosotros podríamos darle eh, lantus o tuyeo. Obviamente que eso debería ir en el contexto de mantener eh, antidiabéticos. Eh, orales, porque en el fondo nos evitaría usar insulinas rápidas, que son las que producen más aumento de peso y las que producen más hipoglicemia. Por lo tanto, es altamente probable, como bien dice Eduardo, que por un tema económico, no olvidar que los agonistas tienen un costo entre 130 y 150 mil pesos mensuales. Esta paciente, eh, a lo mejor, lo va, hasta algunos lo pueden costear por un mes o por un par de meses y después ya en el fondo no son capaces de seguir costeándolo. Va a quedar con una reducción de la dosis de metformina, un inhibidor de recaptación de glucosa tubular, que afortunadamente hay varios planes, incluso farmacias municipales, etcétera, que se pueden acceder a un precio bastante conveniente, y eh, una insulina basal de tipo tulleo o de tipo lantus, tratando de llegar a una glicemia en ayuna entre 80 y 120. Roberto, ¿Hay, otra, hay una pregunta, ¿Hay otra? Ah, sí, ¿Hay hay una pregunta, pregunta. por acá. Ah, ¿no? ¿Alguien, ¿Con qué eh, IECA ah, ara 2, usar sí. los dos. ¿Ah? No. Entonces, yo como nefrólogo quiero decirle al, al colega que preguntó eso, que por ningún motivo utilice okay. yeca o ara 2. Por favor, eso déjenlo solamente al nefrólogo que está tratando proteinuria masiva en el rango de proteinuria nefrótica, síndrome nefrótico. Perfecto. Nosotros, todas nuestras clases a, a cualquier nivel les vamos a decir siempre lo mismo. Por favor, no asocien Dieca o Arado, van a aumentar, ¿no es cierto?, el deterioro cardiovascular, que está demostrado, ¿no es cierto?, en el on target, ¿ah? van a tener mayor tasa de hipercalemia, van a tener mayores complicaciones. Y solamente en casos muy especiales, nosotros lo utilizamos por la proteinuria. Y quería pedirte a ti, Roberto, que hiciéramos un comentario sobre el uso de diurético, porque yo les pido también a los colegas que sean acuciosos. Por favor, tómenle la presión y el pulso sentado y de pie al paciente con insuficiencia cardíaca. Busquen la hipotensión ortostática para no usar diurético de más y no provocar deterioro agudo de la función renal. Háganle a los pacientes, si es que tienen duda, cuánta cronicidad tiene la enfermedad renal. Háganle un eco renal Doppler, sobre todo esta paciente es diabética y tiene alteraciones segmentarias, ¿por qué no podría tener una placa de ateroma en una arteria renal? Y vean los índices de resistencia intrarrenal. Nosotros tenemos un caso reciente de un paciente que tiene índice sobre 0,7 de índice de porceló hincharrenal y le dábamos un poco más de diurético, le bajamos un poquitito la presión, falla renal aguda y volvíamos a buscar la presión. Entonces, por favor, eh, manejo dedicado, cuidadoso, conversado, hablando con Gonzalo, hablando con Roberto, ¿no es cierto? Cómo vamos ajustando nuestro eh, nuestro fármaco, cómo vamos vigilando al paciente para tener el mejor resultado posible. M muchas veces en, en la clínica de falla cardíaca nuestra derivan pacientes que no logran algunos médicos eh, las metas en beta bloqueante o IECA, ahora dos, y la verdad que cuando uno le saca el diurético y hace eso que dice Eduardo, muchas veces, o oh, sorpresa, el paciente puede llegar a dosis bastante adecuada y las que están en la guía. Y el paciente lo tolera, pero lo que pasa es que si uno usa en exceso diurético, va a impedir que pueda usar fármacos que realmente tienen beneficio. Entonces, nos quedamos con el diurético porque es cómodo, porque le quita el edema y el paciente probablemente rápidamente se va a sentir bien, pero eso es para un momento de la evolución. Hay algo aquí me pareció a mí bastante interesante de la rehabilitación en estos pacientes, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rodrigo Díaz Barría puso rehabilitación cardiovascular en esta paciente de todas maneras, porque tiene artrosis y se nos olvida. Y la rehabilitación cardiovascular ha mostrado beneficio, no tanto en la mortalidad, pero sí primero en la calidad de vida, que es un marcador importante, no es un surrogado. Yo creo que es algo muy importante en estos enfermos y evita tasas de hospitalización. Así que hay que hacer rehabilitación. El problema de eso es que quizás no tengamos la infraestructura. Y. La otra pregunta mínima que me gustaría comentar con los panelistas es el uso de digoxina en estos pacientes, porque todavía persiste algunos grupos que usan digoxina en este tipo de enfermos. La verdad que nosotros hoy para disfunción sistólica del ventrículo izquierdo dejamos la digoxina para un grupo muy, muy pequeño que tienen insuficiencia cardíaca muy avanzada, con disfunción sistólica muy severa y que no tenemos otra herramienta. Y en este enfermo en particular que ya tiene un deterioro de la función renal, hay que tener mucho cuidado, porque la línea es muy líquida entre la acción terapéutica de la digoxina y la acción tóxica. De manera que si uno puede evitar la digoxina, distinto es si tiene fibrilación auricular y uno no puede controlar la frecuencia, ahí probablemente tenga algún rol y cada día menor, ¿eh? porque los betabloqueantes bien llevados probablemente sean la indicación más precisa. Bueno, estamos creo que en la hora, pero vamos a seguir. Eh, como, eh, eh, ¿Qué pasó eh, con la enferma? La verdad que yo puse una sola diapositiva porque no quise poner el tratamiento. Se realizó una coronografía que lo que mostró fue una oclusión de aspecto crónico de la arteria coronaria derecha con circulación colateral desde el territorio anterior. La DEA y la circunfleja no, tenían lesiones, pero no eran significativas. Y finalmente, bueno, esto es una enfermedad coronaria, y lo que se optó fue reajustar el tratamiento para disfunción sistólica al ventrículo izquierdo con todo lo que dijimos anteriormente, incluyendo insulina Lantus y eh, el uso de DAPA, glifosina, 10 miligramos en eh, ambiente ambulatorio. Y en ese sentido, una sola observación a, a Gonzalo: ¿qué piensas tú del uso de estos medicamentos? Eh, no es esta enferma en particular, pero si estuviera en un set hospitalario, que es una insuficiencia cardíaca y la hospitalizamos. ¿Cómo manejas tú? ¿Se lo das al alta? ¿Se lo das cuando está descompensada? ¿Se lo das antes de irse? La verdad es que hasta el, hasta el momento la literatura decía que estos medicamentos deberían darse al alta porque los inhibidores de recaptación de glucosa tubular se dice que no deberían ser usados en el ambiente intrahospitalario. Sin embargo, han aparecido ya algunos estudios en que el uso precoz de los inhibidores de recaptación de glucosa tubular anda bien y no necesariamente se asocia a complicaciones. Si la paciente en el fondo está hemodinámicamente estable, no tiene, eh, digamos, riesgo de, 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 de problemas de, de, de hemodinámicos, de problemas de, de hipotensión uno deber, podría iniciarlo perfectamente dentro del ambiente hospitalario antes del alta y educarla un poco en relación a los cuidados, al ortostatismo, porque sobre todo esta paciente, por las características de ella, es probable que le genere un poco de ortostatismo, y a la profilaxis de las eh, infecciones genitales micóticas, porque es obligación en los pacientes educarlo en relación a la complicación que pueden tener estos medicamentos de aumentar las infecciones micóticas genitales. Sí, eso, eso es importante. Se publicó el estudio Soloids, que fue hecho el año pasado a finales, y este año en el American College, que acaba de terminar, un, un subestudio. Básicamente, este es un medicamento que es la sotaglifosina, que tiene un mecanismo dual: inhibe los dos, el, el CGLT1, el CGLT2. Y curiosamente, aunque este estudio hubo que detenerlo, desafortunadamente por la pandemia COVID-19, pero mostró beneficio importante en el set que dice Gonzalo, en ese paciente que ya está a punto de irse y una cosa curiosa, en el subgrupo de fracción de eyección preservada también mostró beneficio, algo importante y que vamos a tener que tener en cuenta para los próximos. Hay una última pregunta aquí que me pareció excelente, ¿cómo logramos la adherencia al tratamiento con tanto fármaco y tanta evidencia? La verdad que es un reto para los cardiólogos, los nefrólogos, los internistas, los diabetólogos, ¿cómo lograr eh, que los pacientes no se llenen de pastillas. Y en ese sentido ha salido una publicación recientemente de Milton Packer, que es un cardiólogo bien conocido en la falla cardíaca, donde él da cuatro pilares de tratamiento: inhibición del sistema IECA, ARA2, o eh, él, él recomienda entre estos, nosotros en la realidad nuestra no es así, beta-bloqueadores. Antagonista de mineralocorticoides y probablemente este grupo de medicamentos de la recaptación de sodio y glucosa por el beneficio que ha mostrado tanto en población diabética como en población no diabética. Bueno, dejo a mi colega para los últimos mensajes porque ya estamos en tiempo. No, yo quería aprovecharme del comentario final que tú haces que cambió los fundamentos de la insuficiencia cardíaca tanto para pacientes diabéticos como no diabéticos. Ah, y eso significa una responsabilidad de educación del paciente ¿ah? y para eso tenemos que tener en equipo con nuestra enfermera ¿ah? y soportar la educación del paciente a través del diabetólogo el cardiólogo y el nefrólogo como eh, equipo multidisciplinario nosotros estamos tratando de hacer esto ya de hace un tiempo en el hospital Salvador e incluso nos saltamos los controles eh, de, de Pilar hace tú este control el otro lo hago yo Doctor Lorca vaya para acá, qué sé yo. O sea, nos apoyamos, pero todos con el mismo mensaje educativo para los pacientes. Y lo otro que eh, yo creo, eh, Gonzalo y Roberto, que ustedes lo han visto, los pacientes se dan cuenta y lo sienten, sienten que mejora, siente que mejora el control de eh, el control glicémico, ah, se da cuenta, ¿no es cierto?, que cambió la proteinuria, ay, ah, ya la orina no es tan espumosa, mejoró la función renal, él sabe que se alejó de la diálisis y obviamente la sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva va desapareciendo y el paciente se siente mejor y ese es el mejor premio para él y el refuerzo mayor para seguir adelante con esta polifarmacia. Muy bien. Yo en... Por mi, por, mi par, por mi punto de vista diabetológico, solamente reforzar el concepto que el paciente diabético nace como un paciente metabólico, porque la definición es de glicemia, pero muere como un paciente vascular. Por lo tanto, lo fundamental es un enfoque en prevenir insuficiencia cardíaca, prevenir daño renal y prevenir enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, identificación y manejo adecuado y oportuno, lo más temprano posible, de absolutamente todos los factores de riesgo cardiovascular. Muy y bien, cuando vayamos a usar alguna terapia, utilizar una terapia que no solamente mejore la glicemia, sino que le aporte beneficios en relación a las cosas que van a provocar mor y deterioro de la, de, de la calidad de vida del paciente diabético. Muy bien, eh, eh, a mí me ha parecido que esta, esta, esta discusión ha sido bastante buena porque nos ha dado la, eh, digamos el enfoque de tres especialistas, pero que coincidimos en lo mismo. Como dice, eh, eh, yo siempre esa frase se la, se, la, se la robo a Gonzalo, que la diabetes parte como una enfermedad metabólica y termina como una enfermedad vascular. Y en ese periplo pasan muchas cosas, entre ellos falla cardíaca. Así que el manejo integral de los factores de riesgo y luego cuando ya tiene insuficiencia cardíaca clínica, el manejo adecuado y multidisciplinario debe ser lo que se imponga para justamente evitar eh, fármacos de más y eventos adversos de más. Yo le doy las gracias a los panelistas, eh, se me quedó en el tintero, eh, no, eh, están conectados colegas de Perú, de Bolivia y de México, así que también eh, bienvenidos a estos webinars y eh, muchas gracias nuevamente a la Sociedad Chilena de Cardiología por permitirnos este espacio, eh, al, al laboratorio AstraZeneca que auspicia este tipo de reuniones y obviamente a mis amigos y colegas eh, Eduardo Lorca y Gonzalo Godoy. Así que muchísimas gracias y nos veremos ya en otro, en otro evento. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias a todos.